Anoche los hermanos Casas Mario y Óscar se subieron al escenario del Festival de Málaga para presentar Instinto junto al resto de compañeros de reparto como Silvia Alonso y Jon Arias. Con una gran acogida desfilaban por la alfombra roja y en exclusiva para nuestras cámaras ambos nos contaban cómo ha sido rodar este proyecto y trabajar juntos. O sea, yo creo que es de las mejores cosas que me llevo. Al final, el tener la oportunidad de trabajar con él, de ver... La gente se va a sorprender mucho con lo que él ha hecho. De crear ese personaje, pues se me ponía la piel de gallina, ¿no? Y hay algo que no se puede interpretar cuando estás trabajando con tu hermano, que es magia, que es realismo puro, y yo creo que eso se va a transmitir. Pues increíble, porque al fin y al cabo somos hermanos, hacemos de hermanos, esa magia ya estaba, y sobre todo pues trabajar con un actor como es él, que da gusto verle trabajar, cómo se concentra, y lo único que me hacía era sumarme y ayudarme muchísimo. Mario y Óscar se encuentran en uno de sus mejores momentos profesionales, inmersos de lleno en el estreno de esta nueva serie y trabajando en otros proyectos que verán la luz muy pronto. Pero no solo les va de maravilla como actores, en lo personal Mario mantiene una bonita relación con Blanca Suárez y aunque Óscar juega al despiste con su vida privada también se muestra muy feliz. Ya por último, ¿vas a disfrutar de estos días aquí en Málaga con Blanca? No, yo me voy mañana. Mañana, como te decía, me voy a trabajar. No vais a tener oportunidad de hacer ninguna escapadita, ¿no? Por ahora. Bueno, hombre, escapaditas siempre se hacen. Sí, sí, cuando se puede se hacen. ¿Cómo está ese terreno? Bueno, pues todo muy bien, la verdad. Estoy en una etapa de mi vida que estoy muy contento y que todo está yendo muy bien. Bueno, uno que tenga novia no tiene por qué complicarse. ¿Hay algo? ¿Hay algo? Adecuada. Estoy muy contento como estoy. Sin duda, los hermanos Casas no dejan de triunfar, pero habrá que esperar hasta el 10 de mayo para poder descubrir sus papeles en la serie de carácter erótico que se estrenará en Movistar Plus.